Bueno, sin duda uno de los protagonistas de lo que ha sido esta victoria del día de hoy. ¿Cómo te sientes a pesar de la presión que han tenido jugando con un equipo tan fuerte? Agresivo, pues? No, tranquilo, de verdad que son estos tipos de partidos que ninguno de los dos quería perder y que bueno, las circunstancias se prestaban para, como decimos, trancar el juego, ir a muerte a todas las pelotas y bueno, ya después que nos habíamos conseguido el gol, ya de verdad que, como decíamos nosotros, estábamos con el cuchillo entre los dientes, saber de que no íbamos a regalar nada y que sin lugar a dudas es un excelente equipo que maneja muy bien todas las circunstancias del partido, pero nada, de verdad, muy agradecido con el grupo, con la gente que vino, ¿verdad? En gran cantidad hoy y que siga la fiebre para lo que falta, que falta poquito, pero bueno, vamos paso a paso, conscientes y la euforia se la dejamos a la gente. Nosotros estamos bastante tranquilos, fue un rival más, por más de que digan que es Caracas, que es un excelente equipo, para nosotros es un paso más y mira, hoy se demuestra, son 3 puntos igual, así hubiera sido con Barcelona, el que sea. Son 3 puntos para nosotros y eso es lo más importante. Nuevamente el arco en cero, eso ha sido también parte de lo que es como especie una ventaja para ustedes también. ¿Cómo se prepararían para lo que es el próximo encuentro? Sí, mira, hay varias bajas. Yo creo que ya empieza la cuestión de empezar a rotar gente, de seguir enfocado, ambicioso, de que bueno, ahora tenemos que resguardar una ventaja que es bastante importante, que quedan 5 partidos y que mira, Dios mediante. Hay que ir a Maturín a buscar un resultado que mira, nos siga catapultando y que nos siga haciendo estar cada vez más cerca, pero vuelvo y te repito, con la ambición, pero con los pies puestos sobre la tierra y de verdad que sin euforia, porque de la euforia a veces hay uno que lamentar bastante. Nuevamente la victoria para el Deportivo Anzoátegui y dejando el arco en cero, ¿cómo te puedes decir al respecto con todo lo que ha sido este triunfo? La verdad que un partido bastante atípico. Bueno, como tenía que ser un Anzoátegui Caracas, creo que se metió, se luchó, se encontró el gol cuando empezando el partido, un golazo de Rolando y creo que después lo defendimos muy bien todos. Si de bien después no creamos muchas ocasiones, fue porque todos estamos defendiendo. Nuevamente una victoria para lo que es el Deportivo Anzoátegui, dejando el arco en cero y ganándole a uno de los equipos con la mejor defensa, pero sin duda ustedes demostraron que pueden seguir triunfando así como lo han hecho. No, bueno, dándole gracias a Dios primero por este triunfo importante que es para el equipo. Creo que se ha trabajado bastante, ¿no? Desde que empezamos el campeonato y se ha venido demostrando en la cancha y bueno, dándole gracias a Dios por esto y a la afición que siempre nos apoya. ¿Qué protagonista, pues, de lo que ha sido el gol de hoy? ¿Qué puedes decir al respecto de esto? No, la verdad que es trabajo de equipo, siempre dándole las gracias a ellos y por eso fue que se pudo ganar este partido, que era lo que teníamos en mente, ¿no? Ahí paso a paso vamos logrando lo que queremos y bueno, Dios quiera y que podamos ser campeón.